Las hojas son muy importantes para los árboles y son como el vestido de los árboles, lo hace que se vean más elegantes y muy hermosos. ¿En qué día de la semana de la creación hizo Dios las hojas? Dios lo hizo en el tercer día. Las hojas son importantes para los árboles, para como para nosotros y para los animales. ¿Quieren saber por qué? Las hojas fabrican alimentos que se almacenan en los tallos, es las raíces, en las semillas y en los frutos de la planta. Hay un alimento que les da poder y fuerza para que las semillas porten nuevas plantas, para que esas florezcan y para que después se formen los frutos. También las hojas hacen que el mundo se vea más lindo. En primavera y verano, las hojas con sus variados matices de verde nos ofrecen belleza y sombra. Las hojas necesitan la luz del sol para mantenerse verdes, aunque hay otros lindos colores de hojas, por ejemplo, el morado. ¿No es cierto que el Señor Jesús nos muestra su amor al crear las plantas, las frutas y las flores? Desde luego que sí. Al creer el plan de tierra, Dios lo hizo todo hermoso para nosotros, para que lo disfrutemos. Como las hojas visten a los árboles, todos nosotros podemos ayudar a este mundo realizando actos de bondad. Romanos 15:14 dice: hermanos míos, estoy convencida de que están llenos de bondad. Ahora, ¿quién quiere orar? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque cuidas a mi papá, a mi mamá, a mi abuelita y a mi abuelito, a mis tíos, a mis hermanas y a mis hermanos. Cuídanos, manda a tus ángeles para que los cuiden. En el nombre de Jesús, amén. Amén.